pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Caminos de fe. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 5. Al leer esto, lo primero que vino a mi mente fue la diferencia que traía la colonización romana a sus territorios conquistados en lo concerniente a las comunicaciones. En un principio, los caminos estaban diseñados para intercomunicar diferentes aldeas pasando por las casas que se podían ubicar entre dichas aldeas. Pero al llegar el progreso de la civilización romana, el recorrido de los caminos cambió y se diseñó en función de la distancia más corta entre dos ciudades, dejando de lado las pequeñas aldeas. Dicho principio sigue vigente, como podréis comprobar. No pretendo, ni puedo, ni quiero afirmar que Jesús se refería a esto cuando habló a los discípulos de los caminos de gentiles. Pero sí he creído que sería bueno conocer la diferencia física y palpable entre ellos, históricamente hablando. Pero también podríamos contemplar estas diferencias en lo que espiritualmente reflejan. Cuando buscaba la definición de gentil, encontré algo que me resultó curioso. En el diccionario Strong, gentil es la palabra 1428 y significa extranjero, o como lo traduce la Biblia King James, pagano. Sin embargo, también lo define como extraño a la alabanza del verdadero Dios. Si pensamos, pues, en la concepción del camino que había entre judíos y romanos, no nos resulta difícil comprender la gran diferencia existente entre ambos. Dado que uno estaba fundamentado en un recorrido por las casas y aldeas de aquellos que profesaban una misma fe, y el otro estaba fundamentado simplemente en cómo llegar antes a un lugar, sin importar por dónde se pasara. Esta diferencia del concepto de camino entre unos y otros me llevó a pensar en las diferentes formas que el hombre tiene de recorrer los caminos de su vida. Así, unos fundamentan el caminar de sus vidas por un camino de fe, sin importar lo largo o dificultoso que pueda resultar tal recorrido. Y otros recorren la vida sin detenerse apenas a contemplar cuántas oportunidades de conocer a Dios están dejando atrás, o cuántas cosas maravillosas están quedando ocultas en su conocimiento, preocupándose solamente por llegar a conseguir aquellas cosas que al final dejarán aquí. Sin embargo, todos andamos de vez en cuando por caminos de gentiles. En épocas de nuestra vida, nuestro caminar nos lleva a convertirnos en esos extraños a la alabanza del verdadero Dios, pues pasamos sin detenernos por aquellos lugares y momentos de la vida en los que nuestra fe va a ser edificada y fortalecida, preocupándonos solamente en llegar a nuestras metas. Y en ciudad de samaritanos no entréis. Jesús, en el encuentro con la mujer samaritana, al hablarla de la verdadera adoración, le dijo: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23. Tal vez Jesús nos quiera llevar a conocer más realmente su corazón y no
de una manera superficial y religiosa. Cuando las dificultades crecen, cuando nos es más difícil encontrar descanso, ¿has pensado que posiblemente Dios pretenda llevar nuestras vidas por un recorrido de fe en el que poder crecer espiritualmente dando más prioridad al tiempo para Él que al de nuestra comodidad? Yo me descubro muchas veces recorriendo esos caminos de gentiles. Pero de repente me veo buscando el recorrido más corto entre mis ansiedades, mis miedos o mis problemas y aquellas cosas que yo considero sus soluciones. Y en muchos de esos casos, para mi vergüenza, he de reconocer que entre esas soluciones no se encuentra ni mi fe ni mi deseo de alabar a Dios, por tener la oportunidad de vencer mis angustias en una soledad entre Dios y yo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.